Ahí está. Por alguna extraña razón no puedo ver mi propia mi pantalla de chat. You know, so I don't have any options. Más para estar de chill, ¿no? Ya que estamos aquí, vamos a ver qué pedo, si se escucha o no. Yo creo que voy a tener que subirle volumen a mi micrófono porque me siento un poco low. Creo que ahí está bien. No, creo que está muy alto. Ahí. Hola. Hola. Creo que ya. A ver, lo que hago estas cosas. ¿Dónde está? Tu. Este todavía no hago nada, espérame. XM. Tur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 
Ya voy a lavar trastes, güey. Espérame. Ya me apareció tu mensaje en Messenger. Ojo. Saca las papas. Híjoles, no las traje, güey. Hace hambre. Sí, la neta sí, güey. Comí muy temprano. Ahora comí muy temprano, güey. Ya tengo hambre ahorita. Mira a la familia. La familia es primero. Te voy a poner a lavar trastes, güey, para que veas este simulador de mujer. A la bestia. What the fuck, dude. Híjoles. Entonces saquen el pinche vicio. Espérate, tantito. A la madre, güey. Lo destrozó. Ah, no, es ella. Ahorita jugamos un Fortnite o bueno, estaba viendo que si querían continuar con Minecraft porque viste que este. Sí, la mató, güey. Estaba viendo que este Dano quería jugar. Y no sé si también quería jugar el. ¿Cómo se llama? Eric, güey. Pero pues. Lo que después de lo que pasó ayer que lo tiramos. Bueno, que lo tiró este. David. Ay, no mames, no lo limpié. No mames, hasta para ser mujer hay que. Pide más instrucciones a todos, ok. Si puedes diles, ¿no? Si van a querer jugar. Para que. Lo crees, si no, pues ya. Luego, desde luego jugamos, güey. Porque, mira, ahorita estoy aprovechando el plus para jugar este juego. No, you don't, bitch. O bueno, gordo, lo que sea. A la madre. Mira, violencia intrafamiliar. Lo del día al día. No mames. Bueno, pero yo lo digo en el grupo de Minecraft. O sea, si quieres pregunta también en el grupo de donde estamos ahí Eric y este Dano. O sea, pues está bien, pero si ese güey no contesta ni nada, pues ya no es mi pedo, güey. Por ejemplo. Este Danilo me buscó, me dijo, oye, ¿cuándo vamos a jugar a este CP? Yo no me acordaba de ese güey, pues ya le acabo de decir, lo acabo de meter. Por eso le decía, puedes volver a preguntar para ver si va a jugar Eric. Si no, pues no, es lo mismo, güey. De todas maneras, ese güey ya te digo cómo me cae, más o menos. Porque a veces, por ejemplo, cuando uno le invita, es de un buen plan este CP, y ese güey no contesta. Pero si no fuera al revés, porque pues, ya ves cómo luego se ponen las cosas. No, güey, por eso te digo que lo. Que le hables por. ¿Cómo se llama? Por el grupo donde está Dano. El otro, no me acuerdo cómo se llamaba. Creo que ya era Panas, de no sé qué, o no sé, pinche nombre todo raro. Ah, ahí está. Ahora déjame. Ah, mira, ahora ya soy el otro vato. El negro le dicen, a ver. Ojo, que tengo que ir para allá. Sube y despierta, Carl. No quiero. Ajá. Familia peluche. Ah, no mames. Agarró el pájaro. ¡Mi verga! Ah, es un robot, güey. No mames.
No mames, güey, son robots. Por un pinche segundo dije, ¿qué pedo? ¿Por qué lo agarró? Pobre cosita fea. Bueno. Que conste lo agarró porque, pues, quería encenderlos, ¿no? Y hay pajaritos en la casa, güey. A ver, ¿qué tenemos por acá? Mira. Un asiento. Así se agarra el pájaro. Güey, no mames, me espantó. Güey, neta, me sacó de pedo. O sea, agarró el animal y dije, ¿qué pedo? Dije, ¿qué pedo? ¿Por qué lo agarras así? Es un ser vivo. Y pues valió verga. Oye, ¿qué pedo? ¿Cómo bajo para allá? No me digas que aquí está Carl porque no lo quiero despertar. No, no. Quiero bajar. ¿Cómo bajo? No puedo saltar como en GTA o algo. Allá abajo hay más tareas, güey. Me lleva. Ah, no, este es el de uno. Ah, bueno. Solo para ver a la jirafa esta top. Ah, chinga. Muévete, ahí está. No mames. Manda, aquí pueden comentar para pa que hablemos, socialicemos. Antes del estúpido regreso a clases. Chingada madre, ¿dónde está la...? Aquí debería de haber una puerta. Ah, mira, pues sí. Por aquí se entra. Ah, sí, cierto, que ayer te regañaron por no ir por el garrafón. ¡Ah! No, hombre. Hay otro vato en el stream, güey, pero no sé quién sea. ¿Me sería tan amable de comentar quién es, por favor? ¿Al comedor? ¿Y dónde es el comedor? Ojo, ya preparé la cena, güey. Díganme el Masterchef. Ahí compartan el stream para hablar. No, ahora que lo pienso, creo que se lo compartí a una compañera de la vocacional. ¡Ojo! ¡Ojo! Oye, qué buen cyborg. Ah, sí, eso, me pongo a jugar con esas chingaderas siempre. A ver. Otra pinche revista. A ver. Detroit Today se encontró vida en Titán. Ah, mira, el planeta de Thanos. Ah, o sea, no lo va a leer, pero pues, para que me lo cuente que lo haya leído, ¿no? Digo. Entre el Polo Norte, ¿cuál es el...? Ojo, aquí Rusia va a ir por el Polo Norte. Recuerden esto, jóvenes, no puede ser. ¿Qué está haciendo futuro si hace eso Rusia? Y uno aquí como individuo, ¿no? Ahí está. Vamos a ver qué pedo. Está muy raro este pedo. ¡A la madre! Who are you, dude? I'm sorry, but I don't speak that idiom. If you know something about his English, you can tell me something in English, please. What the hell is bread, dude?
Where are you from? Can you tell me where is the country that you come from? This is literally the most weird thing happened to me. That happened to me. Someone is speaking another language while I was playing. A ver. O al menos de que el vato hable español y ya estando aquí como pendejo hablando inglés, ¿no? Oye, bro, ¿hablas español? Do you speak Spanish? Do you speak English or something? Chingle estado culero que tengo. Pues bueno, yo hice lo que tenía que hacer. Así, paso a retirarme, jóvenes. What is the meaning for of that? Board.res. Ah, I know what you mean. You try to say board. It's not board. Well, a little bit, because, you know, this game is a little bit different than how I used to play. But the Easter is insert Easter interesting because it's about the good morning, robots and androids and weather is those things. Cloudy, 54 degrees, 80% humidity with a strong possibility of afternoon showers. It sounds like a good day to spend in bed. I did go to pick up the paint that you ordered. Oh yes, I've forgotten. That is the difference between you and me, right, Marcus? You never forget anything. No. ¿Cómo crees que lo tiene que olvidar? Give me your arm, please, Carl. No. Carl. Thank you. I just opened my eyes and I'm already gritting my teeth. Humans are such a fragile machine. They break down so quickly. All this effort to keep them going. Charlie, lo que dijo es cierto. I'll take you to the bathroom now. No me digas. ¡No! ¡Lo voy a cargar! No hagas nada extraño. Toma, ¿te imaginas que se me caiga el señor? No me ame. Ah, ya. Ya le está haciendo sus necesidades domésticas. Ok, no lo sueltes. No lo sueltes. Es un pinche anciano. No mames. Anything special on the agenda today? Yes, there's the opening of your retrospective at the Museum of Modern Art. Oh. The gallery director left 4 messages asking to confirm your attendance. I haven't decided yet. You'll see about that later. Okay. What else? Just your usual fan mail. I've already answered. Any news from Leo? Hijo de esquinas, Leo. I can call him if you like. No. No, don't bother. Ah, claro, subo las escaleras. A ver, vamos a ver. I'm starving. Well, your breakfast is ready. Bacon and eggs, just the way you like them. Thank you, Marcus. You're welcome. Chale, mis desayunos siempre son licuados. ¿Saben lo triste? ¿Qué onda?
Ay, Dios. Bon appétit, dude. Bon appétit. Ojo que ya sabe subir el garrafón rápido. A ver, espérate. También estoy contestando mensajes. Ahí está. Why don't you find something to do while I finish my breakfast? Sure. Okay, Carl. No sé, güey. ¿Haz de cuenta que puso eso? Y por alguna extraña razón yo dije, no mames, está en otro... estaba en otro idioma, güey, por el puto nombre que tiene el vato. Y dije, no mames, ¿qué pedo? ¿Qué hace un vato... para decirlo, de otro país o con un nombre bien raro aquí? Y ya, pues, ya más, nunca le había entendido hasta que dije, ah, no mames, escribió Boris y yo como pendejo esforzándome. Ah, mira, vamos a jugar ajedrez. No, yo sí quiero jugar. Sí quiero jugar. encontrar sentarse. Pero ¿contra quién juego? Qué gente rara, sí, la neta. Fancy game of chess. Me está retando. Speed chess. Speed chess it is. Ah, chale, yo quería jugar. Empatar. Vamos a empatarle. That is a very odd draw. Well, I know that you don't like to lose, but you don't like it when I let you win either. A draw feels like an honorable compromise, no? Boom, home. One day I won't be here to what the hell are you saying, dude? You'll have to protect yourself and make your choices. Decide who you are and want to become. This world doesn't like those who are different, Marcus. Don't let anyone tell you who you should be. ¿Viste qué pedo con el vato? No sé qué pedo, güey. Güey, ¿desapareció ese antiguo comentario? ¿Qué pedo? Manda, bebo. Me siento raro. A chingapa, ¿dónde tengo que llevar? D. Y sí, güey, no mames. Ah, mira, pues era aquí, qué pendejo. Güey, ¿qué pedo el vato? Quitó su comentario y luego puso eso. Si puedes, investiga qué mamada dice, ¿no? Es que no lo entiendo. Let's see where we left off. Remove the sheet. Retirar la sábana. Chale. Nada más estoy jugando a ser mujer, güey. Hago todo lo que todos me piden. Pero yo no voy a hacer más comentarios así. Esperar más instrucciones. Hola. Ya lo denuncié. No sabe ni qué dice, güey. Ya lo denunciaste. ¿Qué pedo? Y aparece otra vez. Dos personas están viendo. Pero aquí en el directo me parece que solo es uno, güey. Bueno, en YouTube. Entonces sí. Ah, ya, se lo actualizó. Está raro, está rarito. Y otra vez voy a comentar una mamada, ¿no? Ni modo, voy a hacer el div. Hola, papá. Sepa la chingada, pero que no vuelva a pasar, por favor. No entiendo ese idioma o no sé qué está tratando de decir. Me gusta. Something I can't quite define.
I guess I like it. The truth is, I have nothing left to say anymore. Each day that goes by brings me closer to the end. I'm just an old man clinging to his brushes. Carl. Sí, es un viejo anciano, pero pues ni modo. Let's see if you have any talent. Ojo. Vamos a ver qué quiere ver cómo juego Fortnite. Ah, no, quiere que pinte. Give it a try. A ver, intentarlo. A ver, vamos a ver. No mames, pinche paleta de colores más culera, güey. Está todo revuelto. A ver. Ok. Se no, no juego al rato. Híjoles. Yo estoy jugando a hacer los quehaceres y tú los vas a hacer. Mira qué curioso. That is a perfect copy of reality. The painting is not about replicating the world. Ya ves. Los caminos de la vida no son como yo esperaba. Do that, it's not in my program. Go on, try it. Grab that canvas. Ojo, que saque mi yo interior, dice. Saber qué mamadas. Do something for me. Close your eyes. Close your eyes. Híjole, que cierre los ojos. Try to imagine something that doesn't exist, something you've never seen. Algo que nunca había visto. Now concentrate. How it makes you feel. And let your hand drift across the canvas. Ojo. Me está enseñando a tener telequinesis, yo creo. Identidad. Dudas. Ojo. Abajo. Vamos. Derecha. Derecha. Estoy pintando algo. No sé qué madre sea, pero quiero ver qué onda. Híjole, se ve de rojo. Lo más cagado es de que mi color favorito, a ver si nos... Oh my god. Ya apareció alguien, pam. Hey dad. Leo. Híjoles. I didn't hear you come in. No, I was in the neighborhood. I thought I'd stop by. It's been a while, right? You all right? You don't look so good. Oh, yeah, I'm fine. Hey, listen, I need some cash, Dad. Again? What happened to the money I just gave you? It just goes, you know? Yeah, you're on it again, aren't you? No, I swear, it's not that. No, don't lie to me, Leo. What difference does it make? I just need some cash, that's all. Sorry. The answer is no. What? Why? You know why. Yeah. You're tired, huh? You'd rather take care of your plastic toy here than your own son, right? Tell me, Dad, what's it got that I don't? Smarter, more obedient, not like me, right? But you know what? This thing is not your son. It's a fucking machine. Leo, that's enough. Enough. You don't care about anything except yourself and your goddamn paintings. You've never loved anyone. You never loved me, Dad. Bofai. Fanny Verach. Dude, can you tell me something in English? Well, I don't know if you speak it, but I don't understand anything that you're... What are you saying?
Can anyone investigate what is this guy saying about the game? Había tres finales diferentes, ¿eh? Bueno, supongo que son tres diferentes tipos de pintura. Este botito apareció en el inicio. A ver. Son como tres veces que me dicen esa mamada en otro idioma, o no sé qué pedo. Encuentra al teniente Ardenson, ok. ¿Qué esperaba de un bar? ¿Por qué me mandan a la verga? No mames. Ah, es que el güey dijo que no. ¿Cómo escaneo rostros? No. Ya vi cómo. ¿Qué dice este güey? Chale, las fotos se ven tan reales. A la verga. Sí se ve muy real todo ese desmadre. Se lo procesé bien. Pero ahora si pudiera escanear el vato ahí, tal vez. Ahí está. A ver qué pedo. Otro negrín, no te me vayas. ¿Por qué no se deja escanear ese? ¡Es ese güey! No mames, si no da su rostro. Ojo, está viendo lo guapetón que es. Está más guapo que yo. Bueno, ni soy guapo, pero bueno, se hace el intento, ¿verdad? ¿Qué dice? Unemployment rate. I will stop. ¿Quién hizo esto, güey? No, no me deja entrar al baño de mujeres. Nada más para ver si todo está bien. Ahí está. Lieutenant Anderson, my name is Connor. I'm the android sent by CyberLife. I looked for you at the station, but nobody knew where you were. They said you were probably having a drink nearby. I was lucky to find you at the fifth bar. What do you want? Híjoles. You were assigned a case early this evening. A homicide involving a CyberLife android. CyberLife. In accordance with procedure, the company has allocated a specialized model to assist investigators. Well, I don't need any assistance. Especially not from a plastic asshole like you. So just be a good little robot and get the fuck out of here. Chale. Así es como igual me trata la vida. Listen, I think you should stop drinking and come with me. It'll make life easier for both of us. Pues sí.
Sí, soy yo. Pues estoy ahí con... No, creo que... comprensivo. I understand that some people are not comfortable in the presence of androids, but I am perfectly comfortable. Now back off before I crush you like an empty beer can. Compra otra bebida. I'll buy you one for the road. What do you say? Bartender, the same again, please. See, that Jim wonders the technology. Make it a double. Que me paguen por el trabajo, dice. Vale, vamos a ver qué dicen. Did you say homicide? Algo chill. Okay. A la madre. Le gusta el rock al vato. Paciente, vamos a hacerlo. Vamos a obedecer. Órdenes contrarias, seleccionar prioridad. Sigue al teniente. No mames, me acabas de decir que me quede. ¿Pasamos? Creo que sí. A ver qué pedo. Okay. Dame. A huevo. Your order contradicted my instructions, Lieutenant. You don't talk, you don't touch anything, and you stay out of my way. Got it? Got it. Evening, Hank. You were starting to think you weren't gonna show. Yeah, that was the plan till this asshole found me. So, Charlie. Yourself an android, huh? Oh, very funny. Just tell me what happened. We had a call around 8 from the landlord. Tell him to have to take his rent. Ojo. Se ve interesante el ángulo de la cámara, ¿eh? Me deja entrar. ¿Puedo estar más acá? Chale, yo pensé que sí podía pasar. According to the neighbors, he was kind of a loner. Stayed inside most of the time, they hardly ever saw him. Well, stayed easy. Wasn't worth calling everybody out in the middle of the night. Could have waited till morning. I'd say he's been there for a good 3 weeks. We'll know more when the coroner gets here. There's that kitchen knife over here. Drogas. Red eyes, acetonía de chile, está cabrón. Any sign of a break-in? Nope. The landlord said the front door was locked from the inside. All the windows were boarded up. The killer must have gone out the back way. What do we know about his android? A la madre. Acaba de... Okay. The neighbors confirmed he had one, but it wasn't here. We arrived. I gotta get some air. Make yourself at home. I'll be outside if you need me. A ver, otra sangre seca. Análisis. Hay mucha sangre, ¿sabes? Tenemos algo más por aquí. ¡Ojo! ¡Ojo, ojo! Ni tan malos gustos, ¿eh? Chingada madre, no podía abrir una puerta, ¿eh? ¿Qué tenemos acá? Bueno, parece que no había nada. Analizando, a ver si no se me olvida ninguna mamada... No. Había algo aquí atrás, ¿no? Sí. Sangre seca.
Más sangre seca, ¿qué pedo? ¡Ay! Ojito con... A ver... Es oficial, ¿eh? ¡Ah, la bestia! ¿Qué? Esta versión la prefiero tener... Ok... dice, al ver, probada la experiencia al menos una vez. No, ok, qué pedo. Ok, está un poco rara. Bueno, un poco creepy, ¿no? Pero bueno. Ah, por fin, el decente. Ese androide le está espiando. Sí, híjoles, ya me cacharon. Vamos a ver. ¿Tiene página? Ojo. Bueno, ya lo leí. Each letter is perfect. It's way too neat. No human rights like this. Chris, is this written in the victim's blood? I would say so. We're taking samples for analysis. Red no. Ice. Seems our friend Carlos liked the party. Eso sí, mira, ahí falta el cuchillo faltante. Chris, I want full analysis on the narcotics. Okay. Este es de... Mira, parece que el vato es un criminal. Ojo, vamos a ver qué pedo. A la bestia, le agarraron un cuchillo. Le soltó un batazo. Ah, bueno, no, bueno. Listo, toma, lo mandó a la lobby. El otro güey lo mandó a la lobby, pero del play. Y termina el gas. Consider it done, Lieutenant. ¿No hay algo más? Ok, ese refri está lleno de contenido para adultos, ¿no? Bueno, dejémoslo así. Ok, tenemos unas pequeñas ideas. Está curiosa la historia, ¿eh? Señales de lucha, ok. Ok, aquí no hay nada. Ojo. Mira, güey. Hijo de ese. Así se me va a chingar al criminal. Killer must have gone out this way. There are no footprints apart from Officer Collins' size 10 shoes. Well, this happened weeks ago. Tracks could have faded. No. This type of soil would retain a trace. Nobody's been out here for a long time. Ojo, que el robot está mejor. Parece que no escapó y está aquí. Revisa la evidencia. ¿Qué más me queda? Aquí no hay nada. Ok. A ver, aquí está los otros. Uy, me espantó el pinche ruido que tienes, uno. Hijo de su madre, güey. O sea, esto sí está fuerte. Acetona, litio, ajá. A la madre, ¿cuántos? 28 puñaladas. Y lleva muerto más de 19 días. Algo más, ah, mira. Uy, alrededor de esa, ajá. Bueno, puede ser que era un criminal, o sea.
Estatura 1,70. ¡Ah, la bestia! 130. ¡Está cabrón! Ok, aquí se tropezó. Lo apuñalaron. Miren desde la cocina, ajá. Pues muy bien, muy bien, muy bien analizado. Ok. Miren de la cocina. Seems like the killer really had it in for. Ojo, que se me está trabando. Okay. Estoy vivo. Vaya, tiene buena letra. ¿Y ahora? ¿Me falta una evidencia? No diga mamadas, Mary Jane. No diga mamadas, a ver. Espéreme, joven, espéreme, ahorita le digo qué pedo. Ahorita nada más. O sea, ahí falta uno, pero según yo es la revista. Y la revista, pues... Ah, aquí te quería agarrar, puerco. ¿Qué dice? Escritura obsesiva. Ojo. Le hizo una estatuilla. Ofrenda religiosa. ¿Una ofrenda religiosa? Ok. La historia cada vez se pone... O sea, sé que no es mucho de acción, pero... La historia es lo que me atrapa generalmente. ¡Oh, pinche oficial, quítate! ¿Por qué? ¿Qué pedo? Perdón, perdón, eso. Ok. Creo que descubrí lo que pasó. Ok, ajá. Shoot, I'm all ears. It all started. Todo conoció en la cocina. Sí, estaba en la cocina. Ajá. There are obvious signs of a struggle. Question is, what exactly happened here? Okay, okay. I think the victim attacked the android. Con el bat. Sí. Ay, dude. What's up with the evidence? Go on. Okay. Ajá. A ver qué dice. Con el bat. El android arrojó la silla. El android apuñaló bien. The android stabbed the victim. Sí. So the android was trying to defend itself, right? Okay, sí. Okay, then what happened? The victim fled to the living room. To the living room, okay, uh-huh. And he tried to get away from the android. Mm-hmm. All right, that makes sense. The android murdered the victim. With the knife. Okay. Para citar los boches, que leo las opciones y... De hecho, no nos dice. It was damaged by the bat and lost some theory. Lost some what? Theory. Theory. You call it blue blood. It's the fluid that powers android's biocomponents. It evaporates after a few hours and becomes totalmente visible en unas cuantas hours. But I bet you can still see it, can't you? Correct. Yeah. Claro. Busca rastros azules.
Okay, yo vi que se iba para acá el rastro, ¿no? Sí. A ver, por aquí debe de estar. Un cable. Ah. Hay dos rastros, uno yendo para allá. Pero aquí no hay nadie, entonces. A la madre. Okay, ¿qué tenemos aquí? Se usó una escalera. Ah, sí, es cierto. Ah, hijo de ese pinche madre, lo vimos. ¿Por qué se repite esa chingadera? A ver, ¿qué es eso? A ver. Bean Few. ¿Por qué se repite ese mensaje? O sea. ¿Qué es lo que dijo? O sea. El mensaje debe estar claro. O sea, yo vi que él dijo algo al final. Pues el mismo perro mensaje, qué pedo. Ese mismo, a ver. Bien, fío. A ver. Pero es que esa chingadera me saca mucho de pedo que escriban cosas que no. Era la N, ok. Okay. Bien. Sí. Sí, what? Sí. No le encuentro traducción, güey. O sea, lo encuentra, dice que es galés, pero no encuentra el significado, o sea. Dice algo de mí. La bestia, pues ni perra idea de quién se trata. Subimos. Abrimos y vamos a ver qué pedo. No mames, por favor, quiero ser el screamer que es. Que claro, sí me espanto. Ok, aquí está el rastro. Bro, please, no quiero screamer. ¡Ay! O algo. Algo tranquilo, algo chill. Ah, la bestia. Está de chill todo. Ok. Y ya, valió madre. Le dicen divergente. ¿O cómo? Divergente, creo que les dice.
No puedes ganar ya. I was just defending myself. No manches. Pensé que era el... ¿Es el mismo, no? ¿El de la pintura? Don't tell him. Connor, what the fuck is going on up there? It's here, Lieutenant! Oh, shit. Chris, Ben, get your asses in here now! No mames, no me dejó elegir, creí que me iba a dejar elegir. Ay, no la completé, había algo extra abajo, ¿qué es eso? Ah, no mames, era mentirle. A la vez, eso sí está cabrón, ¿eh? La historia, todos están. Dinner is ready. La cena está lista, ok. A ver, ¿quise cenar? There wasn't much in the kitchen. I did what I could. Okay. Enciende la luz. Life's funny. I lost my job because of androids. Ya lo sabemos. I need somebody to take care of this goddamn house. Fucking android. A ver. What a joke. Androids are so fucking wonderful. Y sí, ya me gustaría tener un android, ¿sabes? Never tired. Never sad. They're so fucking perfect. They ruin my fucking life. Le está empezando a dar ansiedad a la señora. Your fucking problem. Sí, la está empezando a dar ansiedad al güey. Not the life you dreamed of, eh? Vamos, que este güey no lo controla. Maybe you think this is easy. Maybe you think it's my fault we live in this fucking shithole. My fault your fucking mother took off. You should stop taking drugs, Todd. Deberías dejar de consumir. La bestia se... Sí se puso feo esto. ¡A la madre! Daddy, no. It's all your fucking fault. ¡A la... ¡No mames, güey! Get back here. Come back here. Come back here right now. Hola, te puedo... Te... ¡Claro, bro! Nada más eres de apesto. Ella tiene la culpa. La madre. No mames, le va a pegar a la niña, güey. ¿Qué culpa tiene la niña? Está muy caro, no mames, ¿cómo que caro, joven? No me muevo, ok. Ok. Ok, no me debo de mover. Puede haber sido feliz. Se fue, le está dando ansiedad, pero bien cabrón, güey.
O sea, se nota la hiperactividad, no sé. Es como tipo ansiedad esa mamada, ¿eh? Finishing. Pues ni cómo moverme o qué pedo. ¿Me puedo mover? Según yo no, tengo que esperar órdenes, ¿no? Pero ese güey sí le dice, no mames, está dando un toque, güey. No, joven, no hagan eso. Está muy feo. Está muy feo el mundo de las drogas. Mejor jueguen Fortnite. O LOL, lo que sea, pero no se droguen. No mames. ¡A la bestia! Alice, Daddy's very mad. You ¡no mames! ¡A good lesson! ¡A good fucking lesson! Así, güey. ¿Qué? ¿Estás en LOL? ¿Vienes en mi directo? ¿Qué pedo? Güey, le va a dar en su madre a la niña, ¿no? ¿Cómo detengo esto? Yo no más voy a esperar órdenes. Bueno, ¿me puedo mover? Esa es una pregunta. Alice. ¿Y no te da lag? Híjoles. Se la va a hacer de a pedo. No mames, güey. La está en su modo. ¡Ah, no mames! ¡Hasta aquí se escuchó el madre! ¡Ah, me puedo mover! ¡A la madre! ¡No mames! ¡A huevo, banda! Me siento más poderoso. No puede hacer tanto calor. Ah, decir. No sé por qué se me vino el meme en la mente. ¿Sabes? ¡Ojo! 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 ¡No! ¡Sube, pendejo! Necesitas soltar a tu padre. No me podía mover, güey. Literal, no me podía mover. ¡Ah, sí es cierto! Ahora sí, hijo de tu puta madre. ¡Ya te cargó la verga! Se te pasa por meterte con la niña. ¡Sullivan! ¡Dame a la niña! No la podía mover, güey, neta. Bueno, es que tenía que obedecer la orden de no moverme. Hasta que lo moví. Bájala. I want you to leave her alone. You want? What do you mean you want? What are you gonna do? You gonna shoot me? Is that it? You shoot a human? You seem to have a problem. No mames, te voy a armar los putazos. No. Derecha, izquierda, derecha. Aquí es donde aplico mis habilidades de box. Mira, tuve que mover el control, güey, qué pedo. Ahí está. Ándale, ándale. Ahí está. No. Ahí está. Le evité. Lo empujo. Le pego. Le esquivo. Es lo que estoy intentando, ¿qué no estás viendo? Le esquivo. Le esquivo. Lo mareo. Lo boxeo. ¡Ay, Dios! ¡No! ¿Qué? ¿Fallé? ¿Pero por qué fallé? ¡Ya lo agarré! ¡Say goodbye, Tin Can!
This time you won't be coming back. No mames. No mames, le dispararon al puto mames. Güey, la niña le aplicó la de John Cena. Lo dejó fuera de... No, ya no. Vámonos. Güey, la música. ¿Cómo va a despertar? O sea, ¿por qué se preocupa si le metieron un pinche snipazo al cabrón? Le dio un 200. Sí, güey. Ni la espada hace tanto daño. ¡Córrele! Güey, no mames. Tuve perro eso. Güey, qué pido. Ay, ahora sí, pinche niña. Al inicio no me hacías caso. ¿Y ahora? Andas de arrastrar, ¿es cierto? No mames. No mames. Trophy Ernest, luchador de la WWE. No. Alice le disparó. No mames. No mames, hay un chingo de opciones, güey. O sea, si yo quisiera desbloquear el verdadero... los finales... Tengo que desperdiciar aquí bastante, güey. A ver, espera. Bueno, voy a tener que... voy a poner que vuelvo en... 20 minutos, que pues... Ya sabe, las tortillas y todo eso, ¿no? Pues de momento vamos a poner... ¿No puedo poner música? ¿Sí puedo? A ver, en serio, a ver. Background music can't play when the... Ah, ¿por qué no? Nah, ya me había ilusionado. No sé qué es TGP, güey, perdón. Ah, mira. Vuelvo 20 minutos, ¿eh? Ahorita vengo, ya ves, las tortillas.
Espero que ya me escuchen desde aquí. De todas maneras voy a conectar mis audífonos por aquí. Ay, Diosito. Espérenme. Ahí, ¿dónde está? No. Es que estaba usando el micrófono del control, güey. Está muy mamalón, ¿eh? A ver. Vamos a renadar porque. That was by far the most boring party I've been to in the last 25 years. Every time I go to one of these, I ask myself, what the hell am I doing here? I hate cocktail parties. Ese güey, no te dije así. Losers that go there. Well, it's a chance for all those people who admire your work to meet you. Yeah. No one gives a damn about art. All they care about is how much money they're gonna make out of it. Ojo. Come on, let's have a drink. Oh, the excitement of this whole thing has made me thirsty. Okay, espérame. Okay, ya. ¿Y ahora para dónde lo llevo? A la sala, a la living room. Scotch, neat as usual? Absolutely. Okay, but you know what your doctor would say. Yeah, well, he can kiss my ass. I'm old enough to choose my own medication. A ver. Sírvale toda, carnal. Ah, no mames, se le sirvió toda. Did you leave the light on in the studio? No. No, I'm sure I didn't. Call the police. Detroit Police, what's your emergency? This is Carl Manfred's android at 8941 Lafayette Avenue. We've just returned home and found the lights on. There may have been a break-in. A patrol car is on the way. Let's go check it out. No, ¿por qué quieres ir a checar, pinche anciano loco? No, yo voy solito, güey. ¿Qué lo voy a...? No, I'm gonna come with you. No. No creo que le haga nada al señor. ¿Usted qué dice? No, es que si le hace algo... No, no lo voy a hacer. No lo voy a llevar, no lo voy a llevar, no. Who's here? My father's plastic toy. Leo. No mames, no te quería traer. You refuse to help me, so I'm helping myself. It's crazy what some people pay for this shit. Don't touch them. Look, they're all gonna be mine sooner or later anyway. Just think of it as a down payment on my inheritance. Vale, adiós. Let's get them away from there. Get them out of here. No manches. No tengo nada de mi disponibilidad, no. Razona. This isn't gonna get you anywhere. All you ever do is tell me to go away. What's wrong, Dad? Not good enough for you? Not perfect like this fucking thing. That's enough. Get out right now. What makes it so special anyway, huh? What's it got that I don't? Leave him alone. No, no. Come on, let's see what you got. Marcus, don't defend yourself. You hear me? No me defiendo, ok. No me defiendo. No me defiendo. No me defiendo. No me defiendo. El señor lo pidió. No me defiendo. Stop it, Leo. Stop it. Just here to fight back, you fucking bitch. Ah. God, you're not a real person. You're just a fucking piece of plastic. No, Leo, leave him alone. No. I'm gonna destroy you. Then I'll just be me and my dad.
I'm gonna tear you apart and nobody's gonna give a shit. Vamos a aguantarlo porque el güey dijo que no. Carl, no. No, güey. Carl. Humans. Fragile machines. Leave, okay? Please don't go. No, wait. Marcus. Don't let anybody. No dejes que nadie tell you te diga quién eres. No. No. Dad. No. Please. This is all your no fault. Mames. This never would have happened if it weren't for you. The android. It was the android. No mames, le dispararon. La madre, güey. Why'd you kill him? What happened before you took that knife? What happened before you took the knife? How long were you in the attic? Why didn't you even try to run away? Say something, goddammit! Fuck it. I'm out of here. We're wasting our time interrogating a machine. We'll get nothing out of it. You'd always try roughing it up a little. After all, it's not human. Androids don't feel pain. You would only damage it, and that wouldn't make it talk. Deviants also have a tendency to self-destruct when they're in stressful situations. Okay, smartass. What should we do then? I could try questioning it. What do we have to lose? Go ahead. Suspect's all yours. Oh. Okay, vamos a hablar, vamos a ver qué pedo. Ah, no mames. Inestabilidad, okay. Okay. My name is Connor. What about you? What's your name? Muy bajo. You're damaged. Did your owner do that? Did he beat you? Listen. I know you've been through a lot, but you need to help me understand what happened.
If you won't talk, I'm going to have to probe your memory. No! No, please don't do that. What? What are they gonna do to me? Going to disassemble you to look for problems in your bio components. They have no choice if they want to understand what happened. Why did you tell them you found me? Why couldn't you just have left me there? I was programmed to hunt deviants like you. I just accomplished my mission. I don't want to die. Then talk to me. I can't. Elige una estrategia, okay. Parece bien. Parece analizar su memoria. Analizar su memoria o presionar. Leave me no choice. Its memory. I know what happened. Go back to Cyberlife to be disassembled. It's better this way. Ah, me pasé de ver. What the fuck is it destroying itself? Está cabrón y está chida la historia.
know if there's any other place we could spend the night? I have no idea. She's gonna have to leave. No mames, está perra la historia, güey. Está interesante. ¿Y ahora qué hago? ¿Para dónde me largo? ¿Qué pedo? Encuentro refugio para... We need a place to stay. Do you know anywhere we could spend the night? Vamos a ir. No podemos dormir aquí. Rent. What the heck? Again, you? There's nothing more this way. Sí, ya sé que no hay nada aquí, pero quiero ver cómo puedo entrar. Ah, ya. Mira, pues tenemos que ver aquí. At least we'd be out of the rain. Kara, I don't like this place. I know. But it's just for one night, and no one will look for us here. La cerca puede cortar aquí con uno. ¿Dónde voy a sacar alambres? Niña, te me vas a enfermar bien, feo.
going in? We have to find $40 and get rid of this uniform. Or go somewhere else. A ver. You'll feel better in no time. Ojo. ¡Puta madre! ¡Ojo! Si no quieres que robemos, vámonos. No encontramos nada por tu perra culpa, niña. Bajo la lluvia. Ok. El hotel no es buena opción. Puedes encontrar un lugar. ¿Podemos entrar aquí? No. Come on, let's go back. Sí, ya me di cuenta. Chale, tenía que robar eso. Pero aparte no encuentro el dinero, o sea... Vamos a checar los otros. ¡Súbete, picho chamaca! Alice, you're freezing cold. I'm okay. I'm not so cold. You look lost.
have nowhere to go. I know someone who can help you. Ay, gracias. But that's on the other side of town. We need a place for tonight. Me lleva la chingada. Vamos a ver qué podemos encontrar aquí, porque en el anterior encontramos ropa. Look, the store is still open. Maybe we should go inside. At least you'll be out of the cold. What do you want? I'm with a little girl, and we have nowhere to go. Could you spare some money so we can get a room for tonight? Shit. A homeless android? Ah, that's the best yet. Look, this is a convenience store, not the Salvation Army, okay? You better go if you're not gonna buy anything. No! No, vámonos. Vámonos. No mames. Estaba a punto de hacer una pendejada y bueno. Ni modos, mija, te tocó en la lluvia. Tenemos que buscar algo, o sea. Es que al menos quiero la casita. Ni modo, mi loca, va a tocar dormir en lo más culero. Me va a decir exactamente lo mismo que tú me acabas de decir. Es que, porque era más tu amiga. Y así que, nah, pues... Paquete invicto, si el chiste es pasarla bien, pero pues ese güey siempre me dice eso. Ay, ya entendí para qué era. Ay, mi pendejo. It looks abandoned. Stand back, Alice. No mames, me voy a dormir como perro. It's dry inside, and nobody will find us here. I don't want to sleep in there. Can't we find a better place? Okay, we'll find somewhere better.
Como no quisiste dormir como pinche perro. No mames, me lleva a la verga. Nada le gusta a esta pinche chamaca. Está más fácil. Are you all right? Yes, it's just a scratch. Be careful. Don't worry, we're just having a look. What are you doing? Visitors. Ralph doesn't like visitors. They're nasty. They may hurt Ralph. She's just a little girl. She's not gonna hurt you. Little girl? She's not a little girl. Anyway, what does that matter? Maybe she wants to hurt Ralph. Look, I'm an android too. We have nothing to be afraid of. All we want is a place to spend the night. Visitors are dangerous. Look what they did to Ralph. You have nothing to worry about. We're not going to do you any harm. You have my word. You must excuse Ralph. Ralph still finds it difficult to control himself. Sometimes his fear makes him do things he regrets. Ralph has seen some hard times. He's just so scared the humans will get him again. You can stay if you want. Ralph won't hurt you. I think we better go. La lleva la vera, y todo está... No mames, se inestabiliza ese cabrón nada más a lo pendejo. We need to find somewhere to spend the night. There's still the motel if we can just find $40. Hang on, Alice, we'll find something, I promise. Lo siento, Alice, pero contra todos tus principios y contra los míos, vamos a tener que robar.
Deja de eso, también tiene que ver qué onda con sus asuntos, porque él también tiene cosas que hacer. Es que con él sí. Es que él tiene trabajo, o sea, ya viste todo lo que pasó con su familia, ya viste por lo que está pasando, y pues la verdad yo lo entiendo. Yo también he pasado por ciertas cosas y he hecho eso, pero pues es entendible, ¿sabes? Pero pues es que también se me hace muy difícil invitarla por las cosas que luego pasa. ¡Ay, no me hagas sacar el puto arma! ¡No! Ya lo sé, pero es que también, por ejemplo, yo luego, bueno, lo he visto más que nada porque él trabaja en un lugar donde no tiene descansos y pues estás todo el día ahí y se sufre bastante, así que pues, tú sabrás. Pero bueno, deja de eso, mos, y ¿qué me cuentas? ¿Qué haces? No sé. No quiero robar, no quiero hacer nada más. Down on the floor. Take whatever you want. Just don't kill me. No, no lo vamos a hacer. What are you doing? You can't do that. It's wrong. It's going to be all right, Alice. Come on, let's go. Fuck!
Hola. You stole it? ¿Verdad? Ese sí le quedé. Why did you do that? I had no choice. It was the only way, Alice. Sí, Alice, no mames. Esto está la madre de este morro. Ir al motel, lo siento, pero pues... Buenas noches, Daniela. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿Qué me cuenta? Damos facha. Híjole, esto me parece bien. Hi. ¿Qué hace? ¿Cómo se le está pasando? Hey. I'd like a room. That'll be $40 up front. Just need your name and address. Híjole, su pinche madre. ¿Y usted cómo anda? Bastante bien. No me quejo, o sea. Driver's license. Oh shit. I haven't got it with me. Please, the kid is tired. No worries. We can deal with it tomorrow. ¿De qué trata el jueguito? Ah, es una historia de ¿cómo se llama? De cómo los androides empiezan a tener conciencia propia, por lo que estáis viendo. Está muy interesante porque te hace tomar varias decisiones. Y según tu decisión, es como va a ser el futuro. No como tal el futuro del juego, porque pues hay cosas que son diferentes. Pero sí hay pequeños cambios en la historia, pues. A ver. A la habitación número 28. ¿Cuál es la habitación número 28? Sí, de hecho. Android Become Human se llama. ¿Cuál es el 28? 16, si el de ayer es 15. Toca subir, chava. A ver, suena. Espérame, voy a pedir un audio, ¿eh? Ya. No sé si se escuchó todo ese desmadre, pero bueno. Según yo no se escuchaba, pero bueno. Está chido el juego. No, estaba Gabo, pero se fue a hacer sus quehaceres de la casa. Y está ese morro que acabas de ver del comentario. No, ¿me puedes traducir lo que dice? No le entiendo. Llevo horas viendo. No, mames, ya valió ver. Sister. No, Daniela, no entres a eso lo que puse de poner, ¿eh? It's a little bit weird that someone speaks like that. Hola, niña. Esperen, entró mi sobrina. ¿Qué pasó, niña? Ah, bueno. Here, give me your coat. Okay. ¿Quién sabe qué pedo con el morro? Lleva todo el perro, tío. Y ni siquiera me aparece que haya comentado otra cosa, ¿sabes? Tú puedes ver los comentarios de ese tipo que acaba de poner, ¿no? Creo. No mames, que son dos. ¿Son dos personas? Pero está raro, o sea, pero sí puedes ver sus comentarios porque yo no los puedo ver. Ah. Se ve para la chingada, ¿qué onda? Sí se siente raro que...
Oye, es que yo estoy tranquilo jugando y vale puro gorro. Me llegan vatos hablando otro pinche idioma que yo no sé. Según yo que deben jugar hoy el mundo, pero dije, nada, hay de chill. En lo que se les ocurre ideas y todo ese pedo. Ve pensando ideas para hacer en el mundo, cosas nuevas. Por ejemplo, la granja que fue totalmente nueva y todo eso, madre, pues... Estuvo chido. Vamos a ver. Ajá. También me parece... siento que es raro, ¿sabes? Ve, ahí está otro pendejo. Burrent. A ver, if you speak English or you know something about English, can you tell me your real name, you know? Or something like that? If you speak English, can you try to write something to me? Because I don't understand anything that you're saying. Are you writing? Vamos a ver si se puede hacer algo. I have a chocolate bar. Are you hungry? A ver, espérame, voy a enviar este un audio. Why didn't he ever love me? Why was he always so upset with me? All I wanted was a life like other girls. Maybe I did something wrong. Maybe I wasn't good enough. That's why he was always so angry. I just wanted us to be a family. I just wanted him to love me. Why couldn't we just be happy? You'll never leave me, right? Promise you'll never go. Piensa cosas para el mundo, Daniela. Y si quieres, invite a prometer. Will we be together forever? Sí, sí, sí. Forever. No mames, está bien bonito este juego. No mames, voy a llorar, Daniela, voy a llorar. Invité a un capa que se llamaba Francisco. Ah, dame, ¿qué no sé? Pero ¿por qué le da pena? O sea, no manches, y luego a ti te daba pena y ver el desmadre que armamos. Así dile. Que armamos desmadre entre todos nosotros. Sí, está muy chido. De hecho, otro que me gusta tanto es de The Last of Us. No sé si lo has jugado o si has conocido algo sobre ese juego, pero está muy hermoso The Last of Us. No he podido jugar el 2, pero me encantaría. Me encantaría, porque la historia es muy bonita. Vale, ahorita le digo. Sí. Está muy raro que por fin me aparezca el chat así, ¿sabes? Siempre me cagaba que apareciera, por así decirlo, en otro lado. Bueno, que ocupara bastante espacio de mi... Ay, que ocupara espacio de mi pantalla. Se me fue la letra, las letras, no sé por qué. ¿Qué tengo que hacer? Apaga las luces. Ok. Lo escuché, pero si no lo juegan todo en un stream. Ah, también pasa lo mismo. Por ejemplo, ayer ahorita ya vi cosas que yo no sabía. ¿Cómo apago la luz? Ah, ya. Sí. Se facha. ¿Estás haciendo stream desde la consola nueva? Sí. No, está chido. De hecho, le pude haber subido la calidad, pero dije, no, creo que es demasiado. Y lo dije así por pena. Más que pena porque no sabía si mi internet iba a ser bueno. Bueno, es bueno como tal, pero no sabía si usarlo de manera, de esa manera, ¿sabes? Entonces dije, nada, así lo voy a dejar. Aquí me voy a dormir con la pequeña, oh, sí.
Ah, chingada, ¿los androides descansan? Chale. Cosas que se aprenden día con día, ¿sabes? Ojo. Chale, que se toman clips, ahora que lo pienso. Se ve bien, va a 408. 480p, nada más, se ve bien feo entonces. Chale. Está bien, no me quejo. Ojo, que tenemos un tieso. Apenas inició, ya están tiesos. Hola, mal. ¿Cómo que reiniciar? ¡A la madre! Pero eso es malo, ¿cómo? ¿Cómo que malo? No te entendí, perdón. ¿Cómo que la agua roja? Yo no te entendí mucho. Ah, ya, hablas del personaje. No, cuando tiene la cosita roja es porque están estresados. O el software está, por así decirlo, fallando. No mames. No es malo, solo está estresado. Es como yo después de un pinche semestre. A la madre. Compatible. No mames, ¿qué está haciendo? Esto sí es curarse, no como en Fortnite. Como nuevo. Ándale tú. Ábrete la verga. ¡A la madre! Hasta se le movió los cinco a ese bot. Compatible. Va. Vamos a curarnos otra vez. Levantarse, vamos a ver qué pedo. Perdón, ¿no? No mames, está bien perro estresado. Sí, son piezas, son robots tirados, creo. ¡Oh, la madre! Me espantó. ¡Hijo de su madre!
Se me espantó el culero. A la madre, el corazón. No, güey. Qué horrible. No mames. ¿Sí me está dando miedo? Yo que tengo los audífonos puestos. Sí. Incompatible. Me lleva la chingada. Lo siento, tengo que... La madre. ¿Me puedes dar tus ojos? Y no me dio sus ojos, qué pedo. No vamos a ser tan culeros. Daniela, no hay nada aquí. Sí, está bien culero, está bien. A ver, vamos a ver, ¿sirve? No, me lleva la verga. No lo quiero matar. A la morrita, no. Amar, no veo. Lo siento, niñita. No sé. Es perdóname, niñita, por cierto, ¿eh? Ay, sí funciona. Bueno, ya recuperamos ojo. Hello. I'm an AK-700 android. I was designed to serve you. What can I do for you? Nada. My program has detected an anomaly. Please contact me near the satellite mission. Y sí. Okay, ya tengo visión. Ojo, soy Jesús. Aquí hay uno, hay algo. Y a huevo, ya encontré.
Ay, por fin ya escucho bien. Ya me estaba... Ah. Un regulador de bomba. No, no quiero. ¿No tienes algo más que ofrecerme? No quiero quitarle eso, voy a ir a buscar otro porque... O sea, ya hice muchas cosas y la verdad... Ya me siento bien culero de haber hecho cosas. Bueno, vamos a ver qué pedo aquí. Ah, eso sí sirve, dime que sí sirve. A huevo. A huevo, ya. Ya puede ir por las tortillas, ama. Ahora sí, joven. Okay, la información era innecesaria. No pude ver qué tenía que hacer ahí. No mames, sube bien, pendejo. Che máquina, aprende. Libertad, señores. Undertaker. Cámara Daniela. Dale tus poderes. Está desnudo. Ah, no, no está desnudo, sí tiene chorcitos. Pues más o menos. ¿Qué es esto? Ya viene lo peor. ¿Qué se está haciendo? A la madre. Se ha convertido en un dios. No, hombre, está. Hi, Marcus. Ay, qué curioso, ¿no? Un pinche estar colgado ahí de la nada, como si nada, ¿eh? No digas mamadas, Mary Jane. Ojo. Se quitó la wea, sí, se quitó la wea. Estuvo muy bien, estuvo muy bien.
6 de noviembre del 2038. Oye, ¿ya estamos a 16 años de eso? Encuentra a Amanda. ¿Y quién es Amanda? Lo que sí me molesta un poco del juego es de que no se pueda mover un poquito más rápido. Ya sabes, ansiedad de que no puedo correr. Ah, pero súbele. Ah, mira, ya la encontré. Nada más a mi alrededor. No, pues no hay nada. Ya se nos fue la vida. ¿Cuál vida? No manches. No llevas ni la mitad del... De un pinche señor que ya vivió bien feo y estoy quejándote. Connor, it's good to see you. Ah, good to see you. Ah, mira, ya le tiene ganas, dice. De hecho, sí fue. It's not an ability. Inestable. Debiste haber sido más descuidado. Was a judgment error. Never mind. I'll be more careful in the future. Se nota las decisiones, ¿eh? Challenging. What did you think of the deviant? It simulated human emotion, fear. In a very convincing completely overwhelmed by them and behaved. Dale un saludo a la anciana, ¿no es cierto? Anderson has been officially assigned to the deviancy case. What did it make of it? He's obviously not what I was expecting. But I don't have enough information yet to form a definitive opinion. Unfortunately, we have no choice but to work with him. What do you think is the best approach? Adaptar. Adapt to his personality. It is in the best interest of the investigation that I avoid conflict and try to accommodate his psychology. Ojo. Está diciendo palabras que ni yo entiendo. Show signs of deviancy. There are millions in circulation. If they become unstable, the consequences will be disastrous. You're the most advanced prototype CyberLife has ever created. If anyone can figure out what's happening, it's you. You can count on me, Amanda. ¿Qué están novios o qué? Porque de la forma en la que se hablan es como de... Es como de... Ven y dame un beso, ¿eh? Algo anda mal en su software. Ya lo hackearon. Claro, claro. Provecho, provecho. Adiós, adiós. Ve a la recepción. Can I help you? I'm here to see Lieutenant Anderson. Do you have authorization? Yes. Lieutenant Anderson hasn't arrived yet, but you can wait at his desk. Ansiosa. Saber. We really need the forensics. Excuse me. Do you know what time Lieutenant Anderson usually arrives? Depends on where he was the night before. If we're lucky, we'll see him before noon. Thanks. Vamos a ver.
Explora tu nueva oficina. Okay. Okay, cada quien tiene sus gustos. Ojo. Okay, es interesante. Ay, un perrito. Tiene buen gusto, señor Connors. Café. Una plantita. It's good to see you again, Lieutenant. Oh, Jesus. Hank, in my office. Explorar la oficina. Bueno, vamos a leer, vamos a ver. No te pinto. Se confirman los informes de la muerte del famoso artista Carl Manfred. El forense dictaminó un accidente cardíaco fatal, causado por la situación doméstica y estresante del hijo Manfred. Leo pidió a los medios respetar la privacidad de su familia en este momento difícil. Carl Manfred saltó la fama de la década de 2020. ¡Ah, no mames! ¡Hace dos años! Me tornaron a la brasa los últimos meses. Una colección de sus pinturas será subastada en las próximas semanas. Estoy escuchando el chisme de ese señor. ¡No! ¿Todo bien, señor Connors?
It's an honor to be working with you, Lieutenant. I'm sure we'll make a great team. In any case, I'd like you to know I'm very happy to be working with you. I'm sure we'll make a great team. Is there a desk anywhere I could use? No one's using that one. Oye, que no has desbloqueado. Fuck, look at that. Our friend, the plastic detective, is back in town. Congratulations on last night, very impressive. Could have got somebody out of Android if you hadn't fucked it up. Never seen an Android like you before. RK-800. I'm a prototype. A prototype? Android detective. So machines are gonna replace us all. Claro. Hey, bring me a coffee, dipshit. Get a move on! Nada, ni porque es bueno, ya lo dejaste. Bueno. Chale, se me antojaron esas donas. Several sources report that CyberLife has provided Detroit police with a prototype detective android. Although police assistant androids have existed for several years now, this would be the first case of an android being authorized to play an active role in criminal investigations. We contacted CyberLife for comment, but no one was available to answer our questions. The first book written by an artificial intelligence has just been published, and to call it a success would be an understatement. Do Humans Dream of Mammalian Sheep has shot to the top of the best-selling list. ¿Puedo entrar aquí? No les gusta, chinga. ¿Qué tenemos por acá? Ah, puedo entrar. No hace nada. No hace eso, no. Chale, aquí fue donde lo balacearon.
Bueno, pues creo que ya no hay nada que investigar. Bueno, vamos a ver qué pedo. You're a Detroit Gears fan, right? Denton Carter scored 53% of his shots from the three-point line yesterday. Did you see the game? That's what I was watching at the bar last night. Oh. A lot of people don't appreciate having androids around. I was wondering, is there any reason in particular you despise me? Yeah, there is one. Ojo. Do you listen to Knights of the Black Death? I really like that music. It's full of energy. You listen to heavy metal? Well, I don't really listen to music as such, but I'd like to. You have a dog, right? How do you know that? The dog hairs on your chair. I like dogs. What's your dog's name? What's it to you? Sumo. I call him Sumo. That's a pretty nice dog. I was wondering, do you always arrive at the office at this time? I arrive when I arrive. Stop busting my balls, okay? Charlie, se puso mal. Have you known Captain Fowler for long? Yeah, too long. If you have any files on deviants, I'd like to take a look at them. Terminal's on your desk. Knock yourself out. La nube de más devastó varias habitaciones de la casa. La androide desapareció tras acompañar a un cliente a su casa y nunca regresó al club. Aquí está, el pintor fue encontrado muerto en su domicilio tras un altercado en su androide y su hijo. El testigo, el hijo a la víctima androide, es un prototipo. Se desconoce el modelo y el número de serie y fue destruido en escena por los oficiales presentes. En el cuerpo de la víctima encontró un amigo que pensaba en saludar. Llamó servicio de vejez. Balas. Probablemente que la gracia fuera la víctima de su entonces. La perra. 243 files. First dates back 9 months.
It all started in Detroit and quickly spread across the country. An AX-400 is reported to have murdered a man last night. That could be a good starting point for our investigation. Dejo. I understand you're facing personal issues, Lieutenant. But you need to move past the forensics. And hey, don't talk to me like you know me. I'm not your friend, and I don't need your advice, okay? Puta madre, uno quiere ser bueno y vale verga. I've been assigned this mission, Lieutenant. I didn't come here to wait until you feel like working. Listen, asshole. If it was up to me, I'd throw the lot of you in a dumpster and set a match to it. So stop pissing me off. But things are gonna get nasty. Lieutenant? I'm sorry to disturb you. I have some information on the AX-400 that killed the guy last night. It's been sighted in the Ravendale district. I'm on it. Está cabrón. Confirmada. Ya. O sea, está muy larga la historia o no sé. ¿Sabes? CyberLife, the company that manufactured me, is conducting a user survey. Would you like to participate? Oh, okay, es raro, sí. Let's start. Okay. Would you consider having a relationship with an android that looks like a human? ¿Consideraría tener una relación con un androide que parezca humano? ¡Ay! Me pone, no lo sé. No lo sé. ¿Do you think that technology could become a threat to mankind? Y eso sí. If you had to live on a deserted island and could only bring one object, okay. Si tuviera que vivir en una isla desierta y pudiera llevar solo un objeto, ¿cuál sería? Mira, un libro capaz y jamás lo leería y me aburriría posiblemente. Un teléfono sin pila. Papel y pluma limitado. Una consola, no tengo tele. Un instrumento. ¿Cree que usted es dependiente de la tecnología? Sí. What technology do you most anticipate? Androides, autos voladores, turismo espacial. Turismo espacial. Do you believe in God? No. No, Dios. Bueno, también está ahí. ¿Dejaría que un androide cuidara a su hijo? Tampoco no lo sé. How much time per day would you say you spend on an electronic device? ¿Cuánto tiempo? Ay. If you needed emergency surgery, would you agree to be operated on by a machine? ¿Sí? Do you think one day machines could develop consciousness? ¿Cree que algún día las máquinas podrán desarrollar conciencia? Sí.
This is your story chart. It shows what parts of the story you've explored and what parts you've missed. You can track the choices made by other players and do many other things besides. You can use this chart to replay from any point in the story, but the people who designed me recommend that you play through at least once without going back, no matter what happens. Either way, it's your story. Hi. That sounds a little bit creepy, you know? Ah, pues aquí me quedé porque apenas llegó acá. Accessing the story chart. This is the extra section. Okay. As you play, you'll unlock all kinds of content that you can find here. By the way, did you know that you can review your story progress in the story chart section? You can also see the choices made by other players there. ¿En serio? ¿Cómo? Can you see me? Hombre, está...